visto. Otro más aquí. Mira, la serpiente del mundo. Volvamos cuando tengamos algo para descifrarlas. ¿Qué es eso? Huele fatal. Veneno. ¿Qué eran aquellas cosas? Olían fatal. Tu madre las llamaba balas de desdén. Magia venenosa. Me enseñó cómo hacer para neutralizarlas. ¿Qué? Es que es gracioso pensar en madre enseñándote algo. Sí. Mucha niebla. Otro enano. Debemos... No, no tiene importancia. Perdona, pero... ¿Cómo has conseguido esa hacha? Eso es solo asunto mío. Aunque no pienso discutir eso, yo conozco esa hoja. Es de las nuestras, pero... No la hicimos para ti. Apártate. No puedo. La mujer para quien la hicimos era, te lo diré, le tenía cariño y estaría bastante disgustado si resultara que... le hubieras hecho algo. Era de mi madre. Se la dejó a mi padre cuando murió. ¿Frey murió? Siento muchísimo oír eso. Era una gran guerrera. Y mejor mujer. Está bien. Haré unas cuantas mejoras a tu hacha. Pero... no te las hemos pedido. Bueno, cierto, pero... conociendo a tu madre... ella habría insistido en que reparase el acto de vandalismo perpetrado en el hacha por mi... hermano. Lo sabía. Eres el hermano de Brock. La otra mitad del sello está aquí. ¿El azul es tu hermano? Sí. Aunque mi talento es superior. Lo juro. Por Freya. No deshagas su trabajo. Solo debes mejorarlo. Sí, pero ¿te importaría posarla por ahí? Está no. Asquerosa. De acuerdo. Entonces, la cogeré. Oh. ¿Eso es sangre seca? Oh. ¿En qué trabajabas? Oh, eso. Lo llamo el movedor celeste. En lo alto de la montaña hay un montón de recursos muy preciados. Cuando los extraiga, necesitaré una forma de bajarlos. ¿Y sabes arreglarlo? No tengo ni idea.
próxima vez puedo lanzar más flechas. ¡Avisa! ¿Serán todos los enanos tan raros como Brock y Sindri? No. Me pregunto por qué no se llevan bien. Es decir, son familia. Eso es asunto suyo, chico. Vale. No sabría decir, ¿estamos acercándonos a la montaña? Así es. ¡Misa! ¡Genial! ¡Otra aparición! Ahí. Estaba empeñada en que nadie abriera eso. ¿Y nos va a detener una maldición? ¡Atento!
¿Crees que podría llevarla en este último tramo hacia la cima? Ya te dije que no. ¿Por qué? Ella me importaba más que tú. ¿Qué? Quiero decir que pasaba más tiempo con ella. Tú salías mucho a cazar. Serviría para que te callaras. Vaya, ya sé por qué madre quería traernos aquí. Así es. ¿Eso es humo? ¿Es que tú no te cansas?
atrás, chico. ¿Qué es eso? Busquemos otra forma de subir. Ojalá estuviera la bruja. Seguro que nos ayudaría. Mi magia es inútil ante el aliento negro y no hay forma de rodearlo. Odín se ocupó de ello hace mucho. ¿Qué estás haciendo aquí? Asegurarme de que termináis vuestro viaje. ¿Por qué no nos avisaste? Estaba ocupada salvando a mi amigo, si te acuerdas. El aliento negro es una corrupción mágica que ni siquiera yo puedo disipar. Solo la luz pura de Alfheim es capaz de atravesarlo. Pero es un largo camino. ¿Qué es esta meta para vosotros? Lo es todo. Seguidme. ¿Por qué nos ayudas? Quizá vea en vosotros más de mí de lo que quiera admitir. Quizá... quizá si os ayudo compensé toda una vida de errores. O quizá es que me caéis bien. ¿A pesar de lo de tu amigo? A pesar de que le disparasteis, sí. ¿A dónde debemos ir? A un reino, más allá del vuestro. ¿Vamos a otro reino? ¿Vienes con nosotros? Solo un tramo corto. Solo por un tiempo. Usaremos esto. Greiza. No, Sindri dijo que estaba roto. Sindri. El enano al pie de estas montañas. Estaba arreglándolo cuando llegamos. No había nadie cuando pasé. Quizás ya terminó. Los enanos son increíblemente hábiles. E irritantes, basándome en los dos que conocemos. Eso también. Solo gíralo. Así. El templo de Tyr está en el centro del lago. Desde ahí viajamos a Alfheim. Por suerte ya no está bajo el agua. ¿Qué hace ese bicho en el lago? Nadie lo sabe. Apareció un día de la nada. Justo después, Thor atacó y su batalla pudo sentirse por todos los reinos. Al final terminó en un empate y Thor regresó junto a Odín con las manos vacías. La serpiente se quedó y creció tanto que ahora abarca todo Midgard. ¿Ves? Te lo dije. Se odian desde entonces. Están destinados a matarse mutuamente en el Ragnarok. ¿Crees en el Ragnarok? Desearía no hacerlo, pequeño. ¿Sabes? Hemos hablado con la serpiente del mundo. ¿De verdad? Una exageración. Se me dan bien las lenguas, incluso las que oigo por primera vez. Pero no consigo entender a la serpiente. Lamentablemente nadie puede. Usa una lengua muerta. Oh. Se sentirá sola. Ojo con dónde pisas. Por aquí. ¿Seguro? Antes vinimos por aquí y no había forma de cruzar. ¿Ves? Ah, sí. Deja que te enseñe algo. ¿Estás mirando? ¡Liostra! ¿Qué? ¡Es sólido! Arquitectura élfica. La cuerda de mi arco está impregnada con la luz de Alfheim. Ahora puede despertar la magia de los elfos. Espera, no desaparecerá de golpe, ¿no? No mientras la luz brille libre. Por aquí. Quiero una. Esas raíces... ¿Qué magia es esa? Es Vanir. ¿De Vanaheim? ¿Lo conoces? Solo historias. Mi madre no hablaba mucho sobre los dioses Vanir, solo que siempre estaban en guerra con los Aesir. Supongo que comparados con Odín y Thor, son los buenos. Ninguno es bueno, chico. Creía que estaba claro. Thank you.
El templo de Tyr, erigido con ayuda de los gigantes. El gran Tyr viajaba por los nueve reinos y mantenía la paz entre ellos. Pues mucha paz no parece haber. Nos atacan en todas partes. Sobre todo cosas muertas. Los muertos son cada vez más numerosos. Antaño los caminos estaban llenos de gente. Ahora todos se esconden o han huido, salvo aquellos tan salvajes como para sobrevivir en un mundo así. A la derecha, al bajar las escaleras. Es otro cristal de luz. Esperad ahí mientras reavivo la luz. Liosta. Ha funcionado. ¿Qué estamos haciendo? Arreglando lo que está roto. Levanta ese eje. Bien, colócalo en su sitio. Ahora vuelve a alinear la luz. Perfecto. Empuja el puente por la vía. ¿Eh? El puente entero se ha puesto a girar. ¿Cómo es eso posible? Pues sí que eres fuerte. Sigue empujando hasta que el puente llegue a su posición inicial. ¿Cansado? No. Siempre ha sido muy fuerte. Sobre los muertos, sabemos que los llaman infernales. ¿Pero qué son? Pobres almas sin descanso a las que se les ha negado el juicio y la paz. ¿Y puede la magia venir despertar a los muertos? Antaño sí. Pero esto no es un hechizo. Esta plaga de muertos es un síntoma de un mundo desequilibrado. Alguien o algo ha estado jugando con fuerzas poderosas. Eso seguro. ¡Perfecto! ¡Arriba otra vez! ¡Ya estamos listos! Impresionante. ¿Te has hecho daño en la espalda? No, no me he hecho daño. Por esas puertas. ¿El templo de Tyr es obra de los gigantes o de los elfos? Todas las razas ayudaron a construirlo. Fue el último acto de cooperación entre reinos antes de que la paz desapareciese para siempre. Liosta. La cuerda de tu arco ya no brilla. Se ha quedado sin poder. Solo le quedaba un poco de magia y ya la hemos agotado. Dame tu arco. Cuando os hagáis con la luz de Alfheim, imbuid la cuerda de vuestro arco con su poder, recordadlo. ¿Es que no vas a venir con nosotros? Lo intentaré, pero se tomaron medidas para retenerme en Midgard. ¿Por qué? No les caigo bien a los dioses. ¿Ya está? ¡Qué oscuro! Este templo lleva dormido y bajo el agua casi 150 inviernos. Solo necesita la luz del Bifrost para despertar. Esas raíces no se parecen a tu magia. No lo son. Forman parte del gran árbol del mundo y hacen posible el viaje entre los reinos. ¿Cómo funciona?
Necesitaréis esto, un Bifrost, para viajar entre los reinos. Puede capturar, contener y transferir la luz de Alfheim. Coloca el Bifrost aquí. ¿Ahora qué? Dale un momento. El templo necesita tiempo para despertar de su largo sueño. Es desde esta sala, y solo desde ella, desde donde podréis cruzar a otros reinos. Lo que veis ante vosotros representa el templo en el que estamos, así como las torres de los reinos que rodean el lago de los nueve afuera. Todos los reinos existen en el mismo espacio físico, reflejos unos de otros. Estas puertas, las torres del exterior y los nueve reinos están entrelazados y coexisten en las ramas del árbol del mundo, separados solo por la luz del Bifrost de Alfheim. Este lugar concentra y controla esa luz. ¿Y esto es el árbol del mundo? Solo una representación artística. No, Yggdrasil es mucho, mucho más que esto. El árbol de la vida está ligado al destino del mundo, como nosotros estamos ligados a él. El árbol nutre los suelos. El rocío de sus hojas alimenta los ríos y valles. La propia existencia del árbol sostiene toda la creación entre sus ramas. Su energía vital está entrelazada con el tapiz de la vida. Nacimiento, crecimiento, muerte y renacimiento. Cada hebra trasciende el espacio y el tiempo. Todo vuelve al árbol. Y así es como funciona. Pero me imagino que queríais una respuesta más práctica. Sí. Muy bien. El puente que empujaste afuera apunta al reino de Vanaheim. Ahora gira la rueda hacia nuestro destino actual. Alfheim. Espera. ¿Esto mueve el puente de fuera? Sí. La rueda hace girar el puente y este se alinea con las torres de los reinos que hay afuera, en el lago. Un momento. En este no hay torre. Y por eso viajar a Jotunheim es imposible. Sin una torre a la que enganchar el puente, no se puede iniciar la secuencia. Todos los reinos tienen una runa de viaje que desbloquea el puente correspondiente. Os doy la de Alfheim. Ahora podéis ir a vuestro destino. Estamos listos. No olvidéis el Bifrost. Será mejor que no lo perdáis. Ahora el puente de viaje entre reinos se alineará y el reino entre los reinos se abrirá. ¿Ves ese cristal gigante? Cada reino tiene uno que concentra y amplifica el poder del Bifrost para abrir un puente hacia ese reino. Por eso el viaje entre los reinos solo es posible en esta sala. ¿Y qué pasa con la torre que falta en el lago? La torre de Jotunheim desapareció de todos los reinos hace más de 100 años, cuando los gigantes se fueron de Midgard. Sigue siendo un misterio dónde está o cómo la movieron. No ha funcionado. Seguimos aquí. Seguidme. El Bifrost está oscuro. Este viaje ha sido su último uso. No hay vuelta atrás hasta que se reavive con la luz de Alfheim. Estamos atrapados. Seguro que con vuestra pericia podréis volver sin problemas a Midgard. ¿Y podremos expulsar al aliento negro? Con la luz capturada de Alfheim, sin duda. Bienvenidos a Alfheim, caballeros. ¿Creéis que podéis ver la luz? Apenas puedo verla. Algo va mal. ¿Veis esa luz en el horizonte? En el corazón de un templo circular. Allí está lo que necesitamos.
Maldita sea, aún no. ¿Qué te pasa? Para restaurar la magia del Viper os debéis entrar en la luz, pero procurad no quedaros atrapados. ¡No! No está muerta, ¿verdad? Seguramente no. Vamos. Mira este sitio. No te alejes, ni toques nada.